Bueno, tenemos baloncesto, tenemos Fórmula 1 y además hoy estamos pendientes de lo que nos ha prometido nuestro equipo, que van a devolver la sonrisa a Felipe Massa. Sí, y vamos, además tiene la curiosidad, Sara, que comentábamos antes, ya veo ahí a Antonio Lobato, de la primera carrera, que es muy importante. Antonio, cuéntanos todas estas curiosidades, toda la info. Lo que vamos a contar hoy, Pachi, puede que a muchos les parezca una tontería, que les parezca una auténtica locura, pero yo he de decir que les aseguro que no es ni una tontería ni una locura. Hemos hecho un estudio a mitad de camino entre la ciencia, la historia y la estadística que dice, nos dice que es necesario ganar la primera carrera del Mundial. Ahora mismo lo explicamos. Supongo que se acuerdan de esta imagen. En marzo del año 2008, Lewis Hamilton ganaba en Australia la primera carrera del Mundial. Meses después, in extremis, en Brasil, Lewis Hamilton se proclamaba campeón del mundo. Vamos un año atrás. Marzo del año 2007, Kimi Raikkonen ganaba la primera carrera del Mundial en Australia. Y meses después, también en el mismo escenario, en Brasil, con una sorpresa monumental, se proclamaba campeón del mundo. Puede que muchos digan, esto es una simple casualidad, que el primer vencedor de una temporada se proclame campeón del mundo al final de ese año. Y si yo les digo que esta circunstancia se ha producido un 80% de las veces en los últimos 20 años, pues seguramente llegarán a la misma conclusión que nosotros, que si ganas la primera carrera del Mundial, tienes muchas opciones, estadísticamente hablando, de acabar llevándote el título. Lo que bien empieza en la Fórmula 1 suele acabar bien. Así lo demuestra la historia de este deporte, en donde una victoria en la primera carrera es capital. Hay un dato demoledor: de los últimos 19 campeonatos, en 15 de ellos, el que ganó la primera carrera terminó alzándose con el título final. En el último lustro, por ejemplo, tan solo hay una excepción, cuando en el 2005 Giancarlo Fisichella recogió el premio en Australia y 7 meses después era Fernando Alonso el que lo celebraba. Eddie Irvine y David Coulthard, en dos ocasiones, también se hicieron ilusiones, pero Villeneuve, Hakkinen y Schumacher echaron por tierra sus deseos de gloria. Hay algunos pilotos incluso que han hecho de la estadística su propia ley. Es el caso de Juan Manuel Fangio o de Michael Schumacher. Cada vez que uno de ellos era el primero en ganar, también era el último en sonreír. Alonso, en cambio, se desmarca de esta teoría. En su primer mundial se estrenó con una tercera posición. En su siguiente campeonato, un año después, el asturiano ganaba la primera carrera, esta vez en Bahrein. Lo que está claro es que todas las carreras valen lo mismo, pero la primera marca el paso. A la grande, bye, 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 fantástico. Hay mucha gente que cree que las estadísticas no sirven para nada, que están solo para romperlas, pero yo le recomendaría a Fernando Alonso que ganase la primera carrera del Mundial, por si acaso. Y ya que hablamos de consejos, el presidente de la Federación Internacional, Max Mosley, últimamente está muy activo, está dando muchos titulares y también consejos. El último se lo ha dado a Lewis Hamilton. Le ha dicho que si él estuviese en su lugar, estaría muy contento de ganar títulos con McLaren, pero también estaría muy contento si en el futuro pudiese trabajar para Ferrari. Esto, de boca de un inglés, suena un poco extraño, pero es exactamente lo que ha dicho. Claro, que no sé yo si es bueno escuchar un consejo de alguien al que le gusta que le peguen azotes en el trasero. Que Lewis Hamilton decida. Max Mosley no deja de sorprendernos. La última del presidente de la FIA, llamar tontos a los pilotos por negarse a pagar la superlicencia por su elevado precio. Mosley dice textualmente: ganar 10 millones de euros al año, vivir en un paraíso fiscal y quejarse porque tienes que pagar el 2% de tus ingresos es una tontería. Y advierte que quien no pague no correrá en Australia. Por cierto, Mosley está convencido que en el año 2010 habrá 12 equipos en la parrilla. El apellido Senna podría volver a los circuitos 15 años después. Bruno Senna, sobrino del mítico Ayrton, ha rechazado correr esta temporada en la GP2 con la esperanza de conseguir un asiento en la Fórmula 1. Quien está a un paso de conseguirlo es Sebastián Bourdais. Probará la semana que viene con Toro Rosso en Jerez y todo apunta a que será el segundo piloto oficial de esta escudería. Para pilotar en Toro Rosso parece que hay que llamarse Sebastián. El mal tiempo parece que persigue a los equipos de Fórmula 1. Hoy McLaren no ha podido realizar una prueba de aerodinámica en un aeropuerto inglés por la nieve. Y la semana que viene la lluvia hará acto de presencia en los entrenamientos de Jerez. A este paso los equipos van a llegar a Australia sin el rodaje hecho.
Por cierto, la próxima semana vamos a estar en el circuito de Jerez, llueva, nieve, granice o lo que sea, para contarles todo lo que suceda en esta semana de test, donde va a estar Fernando Alonso con el R29, además de otros equipos. Así que ahí estaremos informando puntualmente cada día. Ahora vamos a hablar de un protagonista que lo fue especialmente en la última carrera del Mundial, que estuvo a punto de convertirse en campeón del mundo y que al final su cara se llenó de lágrimas delante de sus paisanos. Ha recuperado la sonrisa ya Felipe Massa y pudimos tener unos minutos para hablar con él y hacerle este test. Contesta, ¿verdadero o falso? El campeón de la Fórmula 1 debe ser el que más victorias tenga. Verdadero. ¿No pararás hasta conseguir el Mundial? Verdadero. ¿Baila samba? Falso. ¿Es un sueño la vida en Ferrari? Verdadero. ¿Te gustaría trabajar en un futuro con Alonso en Ferrari o en otro equipo? I think, you know, Fernando is a great driver and one of the best in Formula 1. I don't have problems to work with him. A falta de confirmar la presencia sí o no de Honda en la parrilla de este año y a falta también de conocer el nombre del compañero de Sebastián Buemi en Toro Rosso, podemos decir que la temporada 2009 va a tener 10 nacionalidades diferentes. ¿Saben qué país tiene el mayor número de pilotos? Si existe un deporte internacional, esa es la Fórmula 1. Solo hay que echar un vistazo a la parrilla para comprobarlo. Fíjense, 17 pilotos confirmados de todas las partes del mundo. Alemania es la que se lleva la palma con 5 representantes. A los teutones le siguen Finlandia, Brasil e Italia con 2 pilotos cada uno. Suiza se suma este año al gran circo de la mano de Sebastián Buemi. Y nuestro país, ya lo saben, sigue en la brecha de la Fórmula 1 gracias a Fernando Alonso. Completan la parrilla 4 pilotos más de lugares tan distintos como Gran Bretaña, Polonia, Australia y Japón. 17 elegidos que compiten por un solo objetivo, ser campeón de Fórmula 1.